Hola, bienvenidos a Curso de Aragonés para Foranos. Es un placer estar un sábado más aquí con todos ustedes. De hecho, son ya más de 40 las clases que llevamos impartidas y espero que los que están allí hayan aprendido algo, mínimamente. Yo, personalmente, poco, muy poco. Pero es un problema mío porque mis padres son primos hermanos. Pero bueno, eso no vamos a hablarlo hoy. No estamos aquí para hablar de mí, sino que estamos para dar una clase más. En este caso, hablaremos del vocabulario, el vocabulario que se utiliza en un atraco. Comenzamos. Venga, tira, date prisa antes de que salten las alarmas. Calla, que termino de hacer unas conexiones y está todo apañado. Venga, tira, que va a llegar la policía. Tranquilo, espera un poquito. Venga, tira, venga, tira, va. Ah, calla, que me molicas. Ahí lo acaban de oír y seguramente no será la primera vez que lo oyen. Calla que me embolicas vendría a significar calla que me estás liando o calla que me estás enredando. Ese es el primer concepto de hoy. Conozcamos más. Venga, va, venga, tira, va, venga. No, calla que me embolicas. Oye, no me jodas, ¿eh? Que me dijiste que era muy fácil, que no había más que conectar los cables de color hinches en la alarma, apretar el botón y se abría la caja. Sí, pero que es que el sistema operativo no responde y se ha bloqueado el software y no me admite los códigos. No he entendido nada. ¡El cacharro este que se ha amulagado! ¡Ah! Ahí lo tienen, amulagar. ¿Qué significa amulagar? Es un término complejo. Amulagar viene a significar cuando el ordenador no responde a las órdenes que le estamos dando nosotros y tiene un funcionamiento lento, muy lento, muy lento. O también se podría aplicar cuando subimos el puerto de Paniza con el coche cargado hasta las trancas de maletas y la tía Conchi, ¿vale? Vamos con otro ejemplo. ¿Qué? Que es que el sistema operativo este no responde. Se ha fastidiado el software y no me admite los códigos. No he entendido nada. ¡El cacharro este que se ha amulagado! ¡Ah! Me cago en el papel sellado. ¡Quita! Que esto lo arreglo yo a mi manera. José Javier, estate quieto. ¡Quita! ¡Que no me voy a casa de vacío! ¡José Javier, no te uceques! Ahí tenemos la siguiente. Ucecar. Una persona está ucecada cuando realmente está obsesionada por una faena tanto y de tal manera que no atiende a razones. Aunque hay otra palabra oregonesa que también sirve para decir lo mismo y que a mí personalmente me gusta más. Obsérvenla. Quita que esto lo arreglo yo a mi manera. José Javier, estate quieto. ¡Que no me voy a casa yo de vacío! ¡José Javier, no te encenegues! Ahí está. Yo me encenego, tú te encenegas, él se encenega, nosotros nos encenegamos. Podría estar así toda la noche, pero no tenemos tiempo porque tenemos que hacer el resumen de lo aprendido en el día de hoy. ¡Venga, va, venga, tira, venga, vamos, va! ¡Anda, calla, que me embolicas! Haz el favor de callarte, que me estás liando. ¡El ordenador este! ¡Se me ha bulagado! El ordenador de la señora no responde a sus órdenes. ¡Anda, calla, que esto lo arreglo yo a mi manera! ¡José Javier, no te uceques! ¡Anda, calla, que esto lo arreglo yo a mi manera! ¡José Javier, no te encenegues! No te uceques o no te encenegues, que es lo mismo, pues vendría a decir no te ofusques y no te obsesiones con el tema ese. Volveremos la próxima semana con más clases y más conocimientos del curso de Aragonés para Foranos. Yo esa caja la abro como que me llamo José Javier. José Javier. José Javier, por favor, que es tontería, que es de atrezo.